Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos vamos a seguir en nuestro estudio de este libro de Nehemías, su comentario, y también en los aspectos no solamente históricos, sino también de carácter más espiritual, religioso. Quería en primer lugar deciros también que agradezco mucho vuestras oraciones y que ya sabemos que la semana pasada estuve en un momento de debilidad al final del culto, pero gracias a Dios pues ya voy recuperando. Un poco por precaución, hoy pues hago esto sentado, ¿verdad? Pero puedo decir que estoy bastante mejor. Bien, seguimos con el libro de Nehemías. Este libro que nos coloca en esta última parte, en realidad, porque ya hemos dicho que el libro de Esther lo tendríamos que insertar delante de Nehemías, que entre Esdras y Nehemías tendría que ir ese libro de Esther, del que ya hemos comentado algunas cosas. Y en este periodo lo que vemos es un resurgimiento de la restauración de Jerusalén. Evidentemente, el fracaso del complot de Naamán y en fin, el complot de aquellos que querían destruir al pueblo judío, pues ese fracaso lleva a una especie de reavivamiento en el pueblo de Israel, que no solamente acaban de construir ya toda la parte referida al templo, por lo menos una gran parte del templo y el altar, todo aquello que habíamos visto en el libro de Esdras, sino que ahora se van a dedicar a la reconstrucción de la ciudad, empezando por las murallas. Esto era importante y eso demuestra también la esperanza, la certeza que tenían de que Dios estaba con ellos y de que podían lanzarse a esta nueva empresa tan difícil que era reconstruir las murallas y la ciudad misma. Eso lo tenemos aquí en el capítulo 3 y capítulo 4. Del capítulo 3 nada más voy a decir, porque es una larga lista de las familias y de los grupos que intervinieron en la reconstrucción de la muralla, y por lo tanto, pues como ya podéis vosotros comprobar al leer el capítulo 3, pues es una lista de nombres, de familias, de grupos que se iban, digamos, sucediendo en la reparación de las murallas. Por lo tanto, del capítulo 3 poco vamos a decir, solamente que el capítulo 3 es un modelo de lo que pudiéramos llamar de la gran colaboración, del intento común de los judíos de completar una obra. Iban a realizar un trabajo que no se podía realizar de otra manera más que a través de la cooperación, de la ayuda mutua, del entusiasmo que todos ellos tenían en empezar esta obra. Y efectivamente lo que vemos aquí pues es una referencia a las diferentes familias, normalmente mencionadas con el nombre del jefe de familia, con la cabeza de familia, y así pues iban todos ellos sucediéndose, reemplazándose, unos como reparan una parte de la muralla, otros continúan, luego vienen los que van reparando las puertas, y así poco a poco se va dando en torno a la ciudad esa defensa tan importante que era la muralla y aquellos lugares de acceso que eran las puertas. Las puertas de Jerusalén,
aparecen mencionadas en muchos lugares de las Escrituras. Y claro, que han variado a lo largo de los siglos, no son todas las mismas que habían entonces, ni los mismos nombres, pero recordemos que las puertas tenían una significación importantísima, porque eran el lugar de reunión, se reunían a la puerta de la ciudad, los ancianos y las personas que querían pues, informarse y hablar de cosas, etc. Eran también centros de comercio al mismo tiempo. Las puertas de Jerusalén eran algo extraordinario y que no podía ser sustituido por nada. Por eso aquí también se menciona cómo colocaron las puertas, sus cerraduras, sus barras, todo eso, y naturalmente que a cada una de esas puertas iban dándole sus nombres para localizar el lugar de acceso. Así que vemos un ejemplo, como digo, de gran, digamos, colaboración y de planificación y de orden. Todo esto precisamente es Nehemías, que acaba de regresar también de Persia, y como ya lo sabemos, de Susa, de la capital, con el encargo del rey de poder construir todo aquello. Efectivamente, yo creo que para nosotros todos este libro de Nehemías, en estas partes, en estos primeros capítulos, es un gran ejemplo, porque nada se puede hacer si no es a través de la colaboración, a través de ese orden y de esa unanimidad, de tener todos un mismo propósito. Es un buen ejemplo para las iglesias, para las familias, para cualquier colectivo. Pero esto se recoge en el Nuevo Testamento, en los llamamientos a la unidad de la Iglesia. La unidad de propósito, la unidad de corazón y la unidad de acción, para lo cual todos debemos esforzarnos, porque no hay cosa que debilite más la obra de Dios que es la división y el que cada uno haga las cosas por su propia cuenta. Eso es una llamada en contra del individualismo, es una llamada en contra de la acción independiente de cada uno, para darnos cuenta de que la Iglesia es un colectivo, es el pueblo de Dios, es una gran congregación o asamblea con un propósito, con una tarea, con unas órdenes concretas, y esto se manifiesta muy directamente en la recuperación y reconstrucción del muro de Jerusalén. Es importante que veamos también, que nos tomemos nota de que en este momento no es Nehemías mismo el que inicia esta obra. Él había antes repasado las ruinas de la muralla, había visto qué es lo que estaba completamente deshecho, qué es lo que hacía falta, y vemos a Nehemías algo así como un personaje que no está en la primera fila de la actividad, pero es el que detrás de eso está planificando. Porque la muralla empieza a construirse, a reconstruirse, en el capítulo 3, versículo 1 lo dice, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y reedificaron la puerta de las ovejas. Ellos mismos consagraron y levantaron las puertas desde la torre Amea hasta la torre Hananel. O sea que fue el sumo sacerdote Eliasib y los suyos, con sus, la familia, los que comenzaron este trabajo, esta reestructuración, y como junto a ellos inmediatamente se sumaron una diversidad de familias. Por ejemplo, el versículo 2 dice, junto a él reedificaron los varones de Jericó,
y a su lado también rectificó Zakur ben Imre. Y muchos de estos nombres no podemos averiguar quiénes eran, que hay aquí pues un cierto anonimato aparte del nombre, y no sabemos mucho de la historia de cada uno. Los hijos de Sená, Meremot ben Urías, hijo de Cos, y Mesulam ben Berequías, etc. Y así continúa todo el capítulo 2 de este libro de Nehemías. Bueno, únicamente para nosotros hoy tiene el interés de ver cómo se concentra una gran cantidad de familias unánimes para reparar, para rehacer y para poner otra vez en marcha todos aquellos complementos como eran las puertas. Fijaos que en un lugar dice en el versículo 15, Salum ben Colose, jefe de la región de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y colocó sus hojas, sus cerraduras y sus barras. Edificó también el muro junto al estanque de Siloé, hacia el jardín del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Bien, todo esto pues es una enorme reconstrucción, y lo único que podemos decir de toda esta muralla, de estas puertas, etc., es que, por desgracia, las guerras, las invasiones y la destrucción no se terminaron en esta época. Es verdad que aquí gozaron de un tiempo en que las murallas estaban nuevas, las puertas fuertes resistiendo, pero más adelante comenzaron de nuevo las guerras. Después de los persas vienen los griegos, después de los griegos vienen los romanos, y con esa invasión romana de nuevo las murallas vuelven a ser derribadas, deshechas la ciudad también. Y bien, pues la reconstrucción de todo eso ya es una cuestión de siglos más tarde, y aún hoy esas murallas no están reconstruidas. Ya sabéis que en Jerusalén hoy hay una pequeña muestra de los muros originales del primer templo, en realidad, y que estos muros ahí están y son objetos de la gran devoción de los judíos. Pero hoy día Jerusalén está sin murallas, como la mayor parte de las ciudades modernas. Ya no hay murallas. Y es un mensaje que también hemos de comprender, y es que la protección del pueblo de Dios no está en las murallas, no está en la fuerza, no está en los ejércitos, no está en las armas. La protección del pueblo de Dios está en Dios mismo. Él es quien rodea al pueblo de Israel, Él es quien rodea al pueblo de Dios y quien realmente va a protegerlo en adelante. Muy bien, pues todo esto, pasando las hojas de la historia, podemos comprender que atravesó la época de las guerras de los macabeos contra los griegos, y también las sublevaciones de los mismos judíos contra los romanos, hasta que finalmente, como digo, estas murallas fueron destruidas. Pero tenemos el testimonio del libro de Nehemías de que después de la gran destrucción realizada por Nabucodonosor, pues de nuevo otra vez se volvían a reconstruir las murallas de Jerusalén. Un gran ejemplo, repito, de la coordinación, de la colaboración, de la unanimidad, del mismo espíritu del pueblo de Dios, que viene precisamente a darnos un mensaje a todos nosotros. El apóstol San Pablo también lo repite, cómo es necesaria la unidad. Un Dios, un solo Dios, un Salvador, un bautismo, una fe. En realidad, diríamos, ese énfasis, esa insistencia
en la unidad del pueblo de Dios, en la colaboración y cooperación, es fundamental y es básica para el desarrollo y el progreso de la obra de Dios. Por eso la Escritura condena, y lo vemos especialmente en el Nuevo Testamento, condena las divisiones. Y lo condena realmente en palabras muy duras, los que de alguna manera pues producen los cismas, las divisiones que a lo largo de la historia del cristianismo han causado tantísimos daños ya desde la antigüedad hasta nuestros días. Es, por lo tanto, muy alentador ver que hay un espíritu de unidad y que todos van a realizar esta gran obra para el fortalecimiento de la obra de Dios. Este libro, en general, no solo este capítulo, pero en general todo el libro, ya dije que es un modelo de referencia en cuanto a lo que significa la persistencia. La persistencia, el no abandonar las cosas a medias, el continuar la labor y hacer las cosas hasta llegar al final. Es un modelo de persistencia y de perseverancia. La perseverancia y la persistencia en la Biblia tienen su premio y tienen su fruto. Y por eso hay que reflexionar mucho siempre en no abandonar las cosas a medias, sino perseverar hasta el fin, llegar hasta el fin de las cosas, incluso de los proyectos. Bien, estos capítulos, por lo tanto, nos hablan de lo que el Señor está haciendo en beneficio de su pueblo. Es una labor que la palabra de Dios nos indica y que nosotros tenemos que complementar. Pasamos al capítulo 4. Capítulo 4 sí que tiene una materia importante y delicada. Empieza el capítulo 4 hablándonos de la oposición de un hombre llamado Sanbalat, el cual en realidad es un samaritano. Y bien sabemos todos, creo, y bueno es recordar un poco, de el origen de los samaritanos y de cómo a lo largo de la historia hay varias vicisitudes, porque hablamos de los samaritanos, pero no hemos de olvidar que eran la parte mayoritaria del pueblo de Israel. Tanto es así que se confunde el nombre de Israel con el de los samaritanos. En los libros históricos, cuando se habla de Israel, se está hablando de aquellas 10 tribus que se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón. Aquella rebelión podría decirse que no podemos culpar a las 10 tribus, en cierto sentido, porque Roboam, un joven rey que hereda un imperio inmenso de su padre Salomón, pues Roboam es un hombre que realmente no tiene sabiduría. Es un joven alocado, es un joven soberbio, prepotente, que cuando vienen ante su presencia los ancianos de las tribus de Israel, naturalmente no la de Judá, y no sabemos nada exactamente de la posición de Benjamín en aquel momento, aunque sabemos que luego Benjamín va a quedar unido a Judá. Pero en aquel momento histórico
que tenemos en los libros de Reyes y Crónicas. En aquel momento histórico, lo que ocurre es que la división que se va a producir viene por una altanería y soberbia de Roboán. Los ancianos acuden y le dicen: mira, tu padre nos llenó de impuestos, nos cargó de toda clase de pesos sobre nosotros, en tributaciones, en muchos deberes, en muchas tareas, y nosotros venimos ahora a pedirte que tú pues rebajes esa presión, esa carga tan grande que estamos llevando. Y el Roboam les dijo: bueno, volved dentro de 3 días que ya os contestaré. Y entonces, en lugar de consultar con los ancianos del pueblo y las personas que se suponía tenían más experiencia y sabiduría, pues se fue al grupo de amigos jóvenes que tenía y les presentó el tema. Y bueno, el consejo fue que nada, que él tenía que ser más duro aún que su padre, porque si no se le irían a rebelar. Así os acordaréis de esa historia, ¿verdad? Cómo Roboam hizo eso. La respuesta, por lo tanto, que Roboam dio a los ancianos de las tribus que podemos llamar, que componían este núcleo de Israel, las otras 10 tribus, pues la consecuencia fue una rebelión. Efectivamente, lo que se podría haber evitado con un tratamiento más suave y haber hecho las cosas con humildad. De manera que la carga de la división y la responsabilidad de la división de los 2 reinos no es en los que llamaremos luego samaritanos de Israel, el reino del norte. La responsabilidad fue de Roboam y de sus consejeros, que no quisieron atender una cosa que era muy lógica y, diríamos, muy razonable. De manera que ahí tenemos el principio de la enemistad y el odio de los samaritanos. Es verdad que entre las tribus estas del norte, las tribus que llamamos del norte, lo que es Israel o Samaria, pues claro, había un líder, el gran Jeroboam I, que había estado refugiado fuera de Israel durante un tiempo, porque también él se había sublevado, y al ver que Salomón ha muerto, al ver que Roboam había desoído la súplica de estas tribus, pues Jeroboam vuelve y Jeroboam se convierte en el primer rey. Jeroboam I se convierte en el primer rey del reino del norte, Samaria, y marchan a una zona donde hay una localidad que será llamada Samaria, la Samaria, un pequeño poblado, no era desde un principio, en realidad no fue la primera gran capital, pues en realidad hay otra ciudad a la cual fueron primero a parar, estuvieron unos pocos años, luego vuelven hacia atrás y se instalan en Samaria, al norte de Palestina, no muy lejos de Jerusalén en realidad. Hay 60 kilómetros desde Jerusalén hasta Samaria, lo que hoy queda de Samaria, que casi prácticamente son ruinas. Y así que desde el año este momento en que se produce la división, desde el 930 aproximadamente, Samaria será la capital y Samaria será el nombre de toda aquella región del norte que se iba a independizar de Judá. Bien, esto creo que lo podemos muy bien ver
en los libros históricos, en el primero de Reyes, en concreto, capítulo 16 de Reyes, donde vemos el inicio de Samaria, porque uno de estos reyes que viene después ya de Jeroboam, que es Omri, rey del norte, rey de Samaria, en realidad, fue él quien decide instalarse en esa colina, en esa ciudad, apenas había un pequeño poblado, y se instala él allí. Y a partir de entonces ya tenemos constituida a Samaria y a los samaritanos. O sea que eso, como veis, estamos pues, muy lejos del periodo de Nehemías. Todo esto estaba ocurriendo muy atrás y habían existido, ahí no tenemos los libros de Nehemías, del libro de Crónicas y los libros de Reyes, para ver que la relación entre Samaria y Israel pues pasó por periodos diversos, de guerras entre ellos, de odios, pero también algunas alianzas hubo. También hubieron alianzas. Y no solamente alianzas entre Judá e Israel en algún momento, pues no olvidemos que, por ejemplo, un gran rey como fue Josafat hizo alianza con Acab, rey terrible del reino del norte, casado además con una mujer de Fenicia, la reina Jezabel, que se comportó de una manera terrible por su crueldad y por su persecución a los profetas de Dios. De manera que es un periodo complicado, porque intervienen los intereses políticos o personales, pero detrás de todo eso, detrás de que por algunos momentos hubieron alianzas entre los dos reinos, desgraciadamente podemos decir, porque como digo, un gran rey como Josafat estableció alianza con Acab, lo cual es incomprensible. Sin embargo, pues al final la enemistad pudo más que todo, y cada uno de estos dos bloques del judaísmo anduvieron cada uno por su lado. Tanto es así, como bien sabéis, que en los días de Jesús la relación era nula. Había llegado hasta tal punto el distanciamiento entre samaritanos y judíos que prácticamente ni se hablaban, que prácticamente ni siquiera pasaban por su territorio, los rodeaban cada uno de ellos para marchar al otro lado. Eso era una costumbre. Sin embargo, habían excepciones. Y es verdad que aquí vemos cómo la historia del Antiguo Testamento la tenemos luego que interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Porque la figura que tenemos de un samaritano en el Nuevo Testamento ya no es la misma que encontramos aquí. O sea que este Sanbalat, que se entera de que estaban reconstruyendo y que se indigna en gran manera y se burla de los judíos, habló con sus hermanos y el ejército de Samaria diciendo: ¿qué pretenden estos miserables judíos? ¿La han de restaurar para sí? ¿Sacrificarán? ¿Acabarán en montones de escombros? ¿Acabarán revivir las piedras de los montones de escombros, viendo que están consumidos? Y ahí tenemos la reacción de los samaritanos, de su ejército. Y no solamente esto, sino que están aliados. Tienen aliados, tienen personajes que van a ayudarles a destruir lo que estaban construyendo los judíos. Por ejemplo, Tobías de los amonitas. O, por ejemplo,
cuando también toman la alianza de otras naciones, de otros pueblos, porque esto va a ir a más. Los enemigos iban a ir a más y se iban añadiendo. Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod también oyeron esto, se encolerizaron en gran manera y todos a una se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño. Este es el versículo 8, capítulo 4, versículo 8. De manera que, fijaos, causó la reconstrucción de la muralla, causó mucha más indignación, ira en los vecinos de los judíos que la construcción del altar y del templo. Se aviaron aquí grupos más numerosos e importantes, todo el pueblo de los amonitas, árabes. Y ahí tenemos ahí a todos estos que hemos mencionado antes, los propios samaritanos. Todo ello es para formar entonces un gran bloque para ir contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios. Y nos recuerda estas cosas, porque esto es historia. Me diréis, sí, claro, es historia, como es historia lo que pasa hoy mismo, el ataque a la iglesia cristiana de diversas secciones y facciones del mundo musulmán, las grandes matanzas que se están produciendo. Esto ya no es una anécdota de un periódico, esto ya no es lo que está pasando hoy, digo, no pensemos que es algo pasajero, porque la enemistad del mundo musulmán contra el mundo cristiano viene desde los orígenes mismos, desde la primera guerra santa, como ellos la llamaron y la siguen llamando, que eso significa la aniquilación y la destrucción de cualquier otra religión que ellos estimen por pagana. Bueno, pues aquí ya los tenemos. Naturalmente, aún no son musulmanes estos árabes, porque no había venido aún Mahoma, eso es mucho más tarde, ya después de Jesucristo. Pero hay algo que se confabula ahí, hay una manipulación diabólica, hay un plan diabólico, como existe también un plan divino de la providencia. También Satán tiene su plan de destrucción del pueblo de Dios. Y por eso digo que lo que ocurre hoy no es una anécdota, no es un incidente, no es una cosa pasajera. Es algo determinado por la voluntad satánica de destruir al pueblo de Dios. Ahí tenemos el libro de Apocalipsis con sus relatos del afán satánico de destruir al pueblo de Dios también. Por lo tanto, esta oposición de los samaritanos es una parte de esa historia. Pero no lo olvidemos. Los samaritanos son, en primer lugar, descendientes de Abraham. No solo en cuanto a la carne, sino también son descendientes en cuanto a la promesa. La promesa está allí para ellos también. Esa promesa de Dios permanece entera, completamente igual que al principio. Las promesas de Dios son eternas y, por tanto, la simiente de Abraham y la promesa del pacto abarca también a este pueblo infiel, infiel en cuanto a que sabemos que para ellos habían simplemente 5 no mandamientos. Ellos, aunque se acogían ellos al Pentateuco, los 5 libros de Moisés, eso era, digamos, la norma principal, pero los samaritanos pues tenían
una serie de mandamientos nuevos que ellos añaden, por ejemplo, el lugar del culto, donde tenía que ser, una serie de cuestiones que ellos celebraban fiestas diferentes y poco a poco se fueron contaminando de las religiones de alrededor, sobre todo de los fenicios. Por eso ya he mencionado que de esas tribus del norte, un rey como Acab hizo alianza matrimonial con Jezabel, con las reyes de Fenicia, y casó con Jezabel, y el culto de los fenicios entró en Samaria como una avalancha. El culto pagano de Fenicia y todos los pueblos de Asdod y de otras poblaciones en la costa se apoderó realmente del culto de los samaritanos. Pero yo quiero señalar esa diferencia que he dicho antes entre las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento y la historia que tenemos, la cual, además de real, es un ejemplo a tener en cuenta, un ejemplo, me refiero, una advertencia a tener en cuenta, pero cómo las cosas cambian en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver en muchas áreas. No porque haya una contradicción en el sentido de que se nieguen principios fundamentales del Antiguo Testamento al pasar al Nuevo. Eso no es así. Pero hay unos cambios de interpretación en las cosas. Ya recordaréis cómo los discípulos le piden al Señor Jesucristo que destruya, que envíe fuego para destruir a unos que no querían ir con ellos. Como hizo Elías, invocan el Antiguo Testamento. Como hizo Elías, que vamos a pedir que caiga fuego y nos destruya. Y Jesús les dice: no sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu sois. No es hora de hacer caer el fuego y destruir. Es hora de evangelizar. Es hora de enseñar. Es hora de mostrar misericordia, amor. Es hora de olvidar ciertas cosas. Porque si una persona se aferra de tal manera al Antiguo Testamento y no hace una interpretación adecuada, pues por supuesto que puede llevar a descarrilar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, incluso después de la Reforma, ha habido personas que se han aferrado al espíritu del Antiguo Testamento y lo único que quieren es pues apedrear a uno, o que venga fuego del cielo, o que sea destruida como Sodoma y Gomorra en las ciudades por ahí. Esa es una forma de interpretación que todavía se puede oír en algunos lados o leer en algunos lados. Nuestro Señor Jesucristo trata a los samaritanos de otra manera. Y aquí viene el gran cambio que sorprendió y escandalizó a los propios discípulos. Y lo vemos, como recordaréis, en aquel pasaje de San Juan, el Evangelio de San Juan, cuando Jesús acude a aquel lugar donde está ese pozo famoso de Jacob, y allí va una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús se pone a hablar con ella. Y eso es el gran escándalo para los discípulos, como diciendo: ¿cómo habla con esta si es samaritana? Y naturalmente que entonces hay aquí una reacción por parte de Jesús y toma muy en cuenta cuál es la situación real y verdadera de las cosas en ese tiempo y en ese momento. Y tenemos una parábola más adelante, tenemos
la parábola del samaritano. La parábola del samaritano, que es una parábola en donde Jesús, pues, realmente quiere hacer es avergonzar a sus discípulos, a avergonzarlos, y les cuenta esa historia que la dice en forma de parábola, pero que Jesús sabe que esos casos, el caso como el que describe la parábola, eran casos que se producían muchas veces. No es una historia aislada, era porque habían cambiado las cosas. Y entonces, cuando Jesús les cuenta la historia de aquel hombre que fue asaltado en su camino desde Jerusalén a Jericó, fue asaltado por unos ladrones, fue dejado allí malherido, etc., y cómo quedó al lado de un camino, empezó a pasar gente y nadie le hacía caso, entre ellos levitas y sacerdotes y pueblo común judío, del pueblo de Judá, es decir, de la tribu de Judá, y no le hicieron caso. Y luego pasa un samaritano. Naturalmente, para los judíos seguía siendo un enemigo. Y el samaritano, como recordaréis todos, pues fue quien lo atendió. Atendió al herido, lo llevó a una posada, allí dejó pagado los gastos que pudiera tener y, en definitiva, es el único que mostró misericordia, que mostró un amor al prójimo, aun sabiendo que se trataba de un judío el que estaba allí herido y el que estaba llevando. Él había contestado de esa manera. Nosotros no sabemos si, puesto que es una parábola, hasta qué punto los samaritanos de ese momento, pues habían cambiado su mentalidad con respecto a los judíos. Los judíos estaban más endurecidos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían la verdad. Y cuando una persona cree que tiene la verdad, aunque sea real, su posición se endurece, se vuelve intransigente y despreciativo hacia el prójimo. Mientras que los otros, como ocurre en otros casos parecidos, cuando aquel que se cree justo trata con dureza, con la máxima dureza, al que considera pecador, injusto o equivocado. Tenemos ahí historias de cómo los fariseos condenaban, atacaban y criticaban a muchos porque no eran como ellos. Y los fariseos eran la representación del judaísmo, de los que en otro tiempo habían sido los fieles a la casa de David. Porque Samaria poco a poco se fue deshaciendo, se fue prácticamente anulando ella misma. A lo largo de los siglos siguientes, después de todas estas cosas que vemos en el libro de Nehemías, poco a poco Samaria fue perdiendo su poder, incluso su número de habitantes, de tal manera que hoy hemos llegado a la posición en que Samaria prácticamente ya no existe. Hay un pequeño núcleo de samaritanos, es verdad, que guardan sus tradiciones, pero eso es algo así como un residuo tan pequeño que bueno, ocupan un pequeño pueblo. Han desaparecido. En términos prácticos han desaparecido. El resto del pueblo judío es verdad que se mantiene. Pero esa historia ya es otra historia de cómo ellos
no tuvieron en cuenta que desde la eternidad el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y no aceptaron, no recibieron al Mesías que vino a darles la verdad. Bueno, pues aquí tenemos esta historia. Este capítulo 4 nos habla de ese momento, no lo olvidemos. Estos son momentos concretos de la historia. La oposición de los samaritanos. Pero ya hoy los samaritanos han desaparecido, no cuentan. No cuentan, los pocos que quedan ya no cuentan. Y lo que hemos de decir es que el pueblo judío continúa, se mantiene, con todas las mezclas que queráis y con la indefinición con respecto al Mesías. Aunque una parte del pueblo judío, es verdad que reconoce al Mesías y se han convertido al Señor, hay una parte del cristianismo que son de origen judío. Esto también hay que reconocerlo y hay que decir que eso es una esperanza para que en un futuro que no conocemos pudieran muchos de ellos acercarse a la fe en Jesucristo. Muy bien, pues ahí tenemos esto y creo que este capítulo 4 yo he querido resaltar principalmente esta reconstrucción de las murallas y esta presencia de los samaritanos, que es indudablemente lo principal que hay, porque la enemistad y la indignación de los samaritanos, las amenazas, obligó a los judíos, a Nehemías y a los judíos que estaban con él, a trabajar en circunstancias cada vez más difíciles, armados, preparados, haciendo guardias por las noches, a punto de repeler cualquier ataque que pudiera oír. Donde quiera que oigáis el sonido del shofar, reunidos desde allí junto a nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así trabajábamos en la obra. La mitad de ellos empuñaban las lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. También en ese tiempo hablé al pueblo: cada uno pernocte con su criado dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían, nos despojamos de nuestros vestidos y cada uno tenía el arma en su diestra. Bueno, pues ahí tenéis, todos tenemos todos un ejemplo de sacrificio, de voluntad, de determinación, de confianza en Dios. Y por cierto, una cosa interesante de este libro es que está escrito casi todo él en primera persona. No el libro de Esdras, no el libro de Esther, pero el libro de Nehemías está escrito en primera persona. Yo, el propio Nehemías dice, hice esto y esto, y él se pone siempre ahí como aquel que ha realizado todo esto por encargo del Señor Omnipotente. Y queridos hermanos, yo creo que es un momento interesante para recordar este libro, recordar de tal forma que sepamos comparar con los tiempos presentes, porque la Biblia es un libro que no está simplemente para informarnos de la historia. Es un libro actual, es un libro que quiere que sepamos aplicar los principios y las lecciones que tenemos aquí al tiempo en que vivimos. Al tiempo en que vivimos. El gran error de lo que está sucediendo hoy con el islamismo, el gran error es que, como hay gente que parece que es muy buena, ¿verdad?, volvemos otra vez al buenismo,
gente muy buena, y no, no, si son buena gente, si esos son unos cuantos gamberros que... No, no. Son enemigos. Son enemigos. Hoy, en este momento. Y toda la... El disfraz de la política. La sonrisa, las buenas palabras, son un disfraz. Porque la voluntad del enemigo del cristianismo, la voluntad del enemigo es destruir el cristianismo. Y eso no lo olvidemos. Esa es la voluntad del anticristianismo. Porque lo vemos en la misma Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, en todos estos otros libros, vemos que no hay componendas. No hay formas de atraer al enemigo, excepto que nuestro Dios nos proteja, nos guarde, que nuestro Dios nos dé fe y confianza en él. Que el Señor nos bendiga. Amén.